este tema tan controversial. Hola amigos, ¿cómo están? Estamos aquí felices, viernes, que vamos a hablar sobre la belleza, las bellezas, vamos a hablar sobre la belleza. La belleza, lo bello, lo bonito, es lo bonito. La belleza, pero antes le queremos felicitar aquí a Planeta 2013 Radio, que está incursionando nuevas producciones. Sí, sí, están sí. Haciendo a las 11 de la mañana yoga, o sea, sobre yoga, y a las 12... ¿De educación? Sobre educación. Ajá, entonces nos pasaron aquí cómo está la... A ver, ¿dónde está? Se nos salió aquí de control. Se nos salió de control. Aquí nos van a poner. Bueno, pero paralelamente está viendo el programa en TV, aquí en Planeta 2013, y con el radio. Entonces, bueno, escúchenos. Está ampliando toda esta gama de posibilidades. La gente que no puede vernos nos están escuchando. Y aquí nos pasan a ver qué están. Algunos de los que quizás nos estén escuchando el día de hoy, les agradezco mucho. Compartir el post, el poder estar ahí, porque sé que los que están escuchando ahorita son los que siempre están. Okay. Les mando un gran abrazo, un saludo y están siempre en mi corazón. Muy bien. Muchas felicidades. Sadrísimo. Aquí. Felicidades a Radio Planeta 2013, Gerardo. Pues nuestro tema de hoy, la belleza, que es tan amplio y que además es tan parte de todo. De todo, por supuesto, Gaby. Es una belleza que cuando pusimos el tema y me lo propuso aquí Gaby, le dije, porque finalmente es un tema donde provoca muchísimo debate. Es algo que todos creemos que es lo bello y al final de cuentas pues se convierte en algo muy subjetivo. Muy subjetivo y además muy... Muy relativo. Sí, y muy fuerte para cada persona pensar... ¿Soy bello, no soy bello? ¿Quién juzga? ¿Quién juzga que otra persona es bella o no? Así es, así es. Entonces, y por eso es un tema tan interesante, porque pues, ¿de dónde viene? ¿Qué entendemos por belleza? ¿A qué se, dónde se ubica? ¿A qué se adhiere? Mira, podríamos hasta conceptualizarlos desde los grandes pensadores griegos, de Platón, Aristóteles. También estuvo creo que Sócrates, bueno, todos ellos estuvieron hablando de lo que es la belleza y en su obra La República, sí, que hablaba todo lo que es precisamente el mito del andrógeno. Pitágoras, claro, por todo lo de la proporción y la simetría. Entonces ahorita vamos a ir como tratando de redundar un poquito los conceptos que están atrás de la belleza. Y por otro lado, a mí me llama la atención lo que es bello ahora y lo que ha sido bello anteriormente, porque es parte de la cultura, que también lo vamos a redundar. En África es una belleza distinta que a la de aquí, que es por medio de la publicidad, de los medios de comunicación, que nos marcan los estereotipos de lo que es lo bello. Estaba leyendo, por ejemplo, que, bueno, como un tema, así como una cosa extrema, para los mayas el estrabismo era bello. Claro, y entonces a los niños les ponían un jarrón las mamás para que lo vieran desde chiquitos y para entonces que se viscaran, crearan un poquito este estrabismo. De visco, o sea. Y además la cabeza la tenían que amarrar y para hacerlas alargadas y era belleza. Y hay unos el cuello, ¿no? En algunas partes. Yo fui a Tailandia, sí, y en el norte, que son las tribus estas del norte, que están muy cerquita con Myanmar.
Bueno, y fui a una donde están las mujeres, que son las mujeres con cuello de jirafa, y están, pero así, y es parte, desde chiquitita les van poniendo sus aros y van alargando su cuello. Y bueno, esa es una manera de poner belleza. Las japonesas con los pies pequeñitos. Con los pies chiquitos, cuando, por supuesto, es la parte como cultural, tradicional. Hay tribus en estaba yo leyendo, en África, en donde engordan a las mujeres. Ay, hasta 90 allá. Kilos las engordan. ¿Vamos para allá? Antes, sí, cuando las van a poner para la elección de la pareja, para que sean elegidas por el marido, las ponen a engordar porque depende de lo gordo. O sea, esto es maravilloso para todos. No, bueno, díganme dónde. Te voy a investigar en dónde exactamente está en África. Pero fíjate lo subjetivo y lo relativo de lo que es la belleza. Sin embargo, creo que es importante también ponderar que la belleza, Gaby, tiene que ver muchísimo con lo que es agradable para uno. Sí. Lo que no es tanto lo como que agradable, provoca lo como placer, agrado, ¿no? Ajá, exacto. Y la otra, que por supuesto que lo sabemos, es quién lo mira y cómo lo miramos. El ojo, cómo está renovado el ojo, qué mirada, qué valores tenemos intrínsecos en nosotros. De cómo vemos. De cómo vemos. Esa película de Gwyneth Paltrow con este cuate que se enamora de ella y ella es, pues no sé, o sea, pesaba 200 kilos. Sí, y lo veía como Gwyneth Paltrow. El amor es ciego. Como Gwyneth Paltrow hasta que llega el coach Tony Robbins y le hace no sé qué. O sea, Tony Robbins lo hizo que pudiera ver así y le dice, no, regrésalo. Y entonces le quita la magia, la magia. Y la ve como es. Y la ve como es, que eso es lo lindo, eso es lo verdaderamente bello, lo que a veces no es visible y es lo que se percibe con los ojos del alma. Eso es la belleza para mí. Y que además la belleza no solo tiene que ver con la mirada, tiene que ver con todo lo que enaltece cualquiera de tus sentidos, ¿no? La belleza en la música. Hasta ahora dicen que también la belleza puede ser el olor y el sabor, ¿no? Por supuesto, es bello cuando sientes una sensación de agradabilidad, donde hay una sensación de placer, de gozo, de plenitud, de completitud. O sea, todo esto hace que algo sea bello porque nos llenamos con una energía realmente positiva, una energía conmovedora, una energía en donde hay algo que no se puede explicar, es inefable. Y la otra contraria, pues es la parte de la fealdad, que hemos estado platicando mucho de eso, es qué hace que una persona que sea feo y otra que sea bella, porque es la polaridad, como en todo en la vida, ¿no? El cielo, la tierra, la luz, la oscuridad, y bueno, pues lo feo, pues es lo feo, y todo aquello no es que no, son basados en estereotipos, pero sí me doy cuenta, Gaby, y he tenido muchísimas discusiones a partir de este debate, porque uno es que sí es subjetivo, por supuesto que es subjetivo, pero sí te puedo decir, no sé qué piensas, y aquí nos echamos aquí, pero nos echamos el ramo. Lo bonito es lo bonito. Mira, hay cosas que sí te puedo decir que tienen que ver, como dice Pitágoras, con la simetría, con la proporción. Los animales reconocen la belleza, Gaby. Sí. Bueno, los animales ven si el león tiene un, no sé, hasta el brillo del pelo, de la piel. Todo esto para elegir a nuestra pareja también viene desde ahí. Hay algo que es proporcionado porque belleza y similitud para muchos de salud. Eso es lo que yo te iba a decir. Yo hice una lista como que en lo que yo iba ubicando mientras iba averiguando sobre el tema y viendo realmente de fondo, a ver, ¿qué es esto que llamamos belleza? Y que entendemos que es muy subjetivo y que estamos muy... pues sí, controlados o... Condicionados, ¿no? Por los medios en los que nos dictan qué es la moda, qué es la belleza. Y en ese sentido sí es muy debatible y puede uno darse no un round, sino 20. Pero hay cosas en las que de plano sí la belleza está unida o ubicada con ciertas cosas, como yo puse como una lista, en lo que hay positivo y negativo y que todos somos parte de todo, porque nadie somos puros ni en una ni en otra. Claro. Por lo tanto, la belleza también es parte de una mezcla y lo que es bello para uno puede no ser bello para el otro. Pero yo ubiqué belleza primero con orden. O sea, como que en esta cuestión pitagórica de lo matemático, de lo que es preciso. Claro, la proporción del cuerpo, es perfecto el cuerpo. 90, 60, 90, no es casualidad y es muy difícil de alcanzar y es una, pues tal vez una utopía, pero no es casualidad a que haya un arquetipo, como lo vemos en los arquetipos griegos y en los arquetipos de los mitos del mundo, donde haya un algo a lo que estamos volteando a ver. Como la perfección, o sea, algo a lo que voltear a ver. A lo perfectible, alcanzar. Claro. Entonces, hablamos de un orden de las cosas en lo que cuando hay algo ordenado, cuando hay orden, sentimos ese placer y nos sentimos bien. Luego, el bien,
ubicado, o sea, y todos sus contrarios, ¿no? La belleza con la fealdad, el orden con el caos, el bien con el mal, Dios por este lado del orden y de lo bueno, en contraste con el diablo, con el que diablo, está ubicado con lo malo, ¿no? Diablo, luego la seguridad, la ¿no? Ubicar esta seguridad que te dan los límites, que te da el orden, con la inseguridad, con el sentirte perdido. Sí, todas las dualidades que hay en el mundo. El placer que te da lo bello, ya sea por cualquiera de tus sentidos. Y el dolor. Y el dolor, la salud y la enfermedad, ¿no? Y bueno, el cielo y la tierra. El ego y el alma, porque el alma está ubicada con esto bello, con este orden, con esta armonía. Y el ego, que siempre está ubicado con lo que crea caos, con el mal, con el olor, ¿no? Y luego, pues, como que lo limpio, lo que está como limpio, de estorbos, uh-huh. y lo sucio, o lo feo, lo no higiénico, uh-huh. ¿no? Entonces, era como estos contrastes que yo estaba viendo. ¿Qué es la vida de dónde contraste? Parte algo que sí podemos entender, que a la mayoría de seres humanos queremos irnos hacia un lado, ¿no? Uh-huh. En salud. Y eso es la parte de la salud, claro, porque todo tiene que ver con su contrario, o sea, es un mundo precisamente relativo, no es un mundo absoluto, es un mundo relativo, y desde ahí vamos a partir que la belleza entonces se vuelve totalmente subjetiva y totalmente planteada y condicionada por las épocas, por las tradiciones, por las culturas, por los tiempos, pero sí te puedo decir que hay cosas, la misma naturaleza, la naturaleza, es bella, o sea, en su per se es bella. Entonces, ¿cuál es y la representación de ella? Entonces, ¿a dónde nos vamos, no? Con esta idea nos quedamos para hacer un cortecito. Recuerden que estamos en tres bloques para que puedan abrir el siguiente. Y regresamos con esta idea de lo bello. Y con estas bellezas.